Bien, amigos, ya van llegando aquí el Hugo y el Boli. Y pues yo aquí estoy. Vamos a subir esas cosas al carro. Y ahorita van a venir Denia, Cota y Brenda. ¿Estás grabando? Sí, güey. Ahora sí, amigos, llegamos aquí a la tienda Super Norte. Vamos a buscar primero lo que vamos a ocupar. Pues para la discada, ustedes ya ven aquí en el título abajo. Y pues a ver, Boli, dinos ahí de volada qué es lo que vamos a ocupar, güey. Ah, érala. Saluda, saluda. Que ni esté grabando. De verduras, limones, repollo, aguacate. Y pues nomás. Que mira un truquito, güey. Sí. Mira. ¡Oh! Armando, mira, eres increíble. Oh. A ver, cálale, cálale, cálale. Vale, mira, mira. Sí, amigos, nosotros andábamos unos malabares y juegos. Ella está todo solo eligiendo las verduras de acá. Ah, llevamos esto: limones, cebolla, repollo. Aguacate también. Sí, el aguacate no puede faltar. Ey. No sé, pero tengo los ojos abiertos. Ojos de maníaco, sentí que me vas a violar, no sé. Tortilla de maíz. ¿Qué papitas quieren ustedes? Oh, estos, mira, la neta. Y tú sí sabes. No eches la hilera, carnal. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. ¿Cuál es la disputa aquí, güey? Paquetaxo azul o amarillo, güey. Qué asco, tanto queso, amarillo, amarillo, levántate, levántate. ¿Tú qué dices? Yo digo azul. ¿Tú qué dices? Yo digo amarillo. Eso, sí. Azul. Amarillo. Azul. Yo también azul, de neta, güey. Los dos, ingesu. Boli, entonces, ¿qué vamos? ¿Y qué es lo principal para la discada? Pues las carnes, es carne de res, carne de puerco, las carnes frías, jamón, salchicha, tocino, chorizo, dos salsas pato. Y las verduras, ¿no? Ajá. Cebolla y limones. Repollo. ¿Y dónde está el aguacate? No puede faltar. Aquí está el aguacate. Bien fuerte la Brenda. ¡Írala! Amigos, si recuerdan, este es el lugar en el que Lu y yo grabamos el 24 horas sin celular internet, y no, sin nada. Sí estuvimos jugando un jueguito, pero era sin internet. Ah, sí, porque estuvieron comentando un chorro, ¿no? Pero fue sin internet. Y bueno, amigos, ahora sí les voy a presentar aquí a la clica, al crew que van a estar viendo pues todos los viernes. Y miren, primero es Cota. ¿Qué onda? ¡Míralo! Ya. Yeah. Aprendan sus caritas porque aquí andan. El Hugo pues ya lo conocen ahí, es viejo en el canal. La Brenda. Y Denia. Quiero aclarar que José, Larisa y Fabi siguen con nosotros, solo que en este momento no están. Los amo, amigos. Los amamos, amigos. Para hacer la discada, ¿qué materiales utilizan? Lo que estamos haciendo ahorita. Materiales, pues ocupamos un disco, pues el quemador y pues el tanque de gas. Tanque de gas, aquí está el disco. Y andamos, sí, la base, andamos instalando todo esto para tenerlo a la medida, ¿no? También, amigos, están instalando una casita de campaña allá el Hugo y Denny, ahorita les voy a ayudar. Y nos vamos a quedar a acampar, igual que en el video de las 24 horas, nos vamos a quedar Denia, Hugo, Brenda, Boli y yo. El Cota tiene planes mañana. Sí, ya ves. No, neta que... Tengo sí, entrenamiento pero... mañana, así que. Ah, ¿vieron de no puedo? Mira, amigos, mientras el Cota y el Boli andan aquí instalando para lo de la discada, la Enia, la Brenda y el Hugo están instalando la casita. Yo voy a ir de volada a abrir el agua para tener agua aquí en el terreno, claramente. Necesitamos agua. Estamos en proceso. Sí. Bueno, ya tenemos aquí todos los ingredientes. Otra vez les menciono: carne de res y de puerco, jamón, tocino, salchicha, más tocino, chorizo. Salchichas para asar van a hacer esto, ¿no? En la fogatita. Y cebolla. Y pues para preparar los tacos nomás ocupamos repollo, pues chiles, limones y aguacate. A ver, ahorita vamos a picar lo que es la cebolla en rajitas. La cebolla también se va a echar junto con todas las carnes frías, ¿no? Y mientras se hacen las carnes frías ahí en el disco, vamos a ir partiendo ya lo que es la verdura que se va a echar a los tacos. ¿Qué pasó? Para que suelte toda la grasita. Lo primero es conseguir un mandil que le quede tan bien como le queda al bolso.
Porque de hecho no queda, o sea, no queda la discada si no tienes ese mandil. Ah, como que no sabe bien, ¿no? Miren, amigos, aquí estamos haciendo la fogata y ellas se trajeron el tronco para sentarnos ahí. Ahí está haciendo la fogata. Ah, o sea, no contó que traje la leña acá, ¿eh? Después agregamos la cebolla. Ah, por cierto, el Cote ya se la rifó picando, ¿no? A ver, dinos qué picaste. Ah, bueno, picamos nomás salchichas, jamón y nomás. O sea, ahorita sí la verdura, ¿verdad? Para los taquitos. Y ahorita, canal. Míralo. ¿Cómo? Aguanta. Ay, la discada está aquí. A la discada. Aguanta y dejé esa madre ahí. El reto es que puedas sostener el equilibrio ahí y luego le lanzan un cacahuate y lo tienen que agarrar con la boca. Uy. Uy. Yo voy. Yo blogueándome, güey. Okay, ya. Yeah. Y cerquita, güey. Oh. ¡Ay! No cayó, güey. Ah, yo sigo. No manches, no cae. Date. ¡A huevo! Neta. Después echamos la carne, que es carne molida de res y de puerco. Ah, o sea, está combinada. Sí, ya. Ah, ok. Está tan asqueroso y sabe tan rico, güey. El plático no lo pongas. Mira. Luego, después de las carnes, sigue el chorizo para que suelte toda esa grasita, ¿no? Que ocupamos. Importante, ¿no? No es como que muy... No. Bueno, sí, o sea, sí lo puedes echar todo revuelto, ¿no? Eso sí. Pero también no necesitas aceite, porque pues el mismo aceite del chorizo y del tocino, pues también con eso se hace, ¿no? Pero es que es un caso... Información que sí. Bueno, eso es la shisha. Ya sigue las carnes frías. Échalo. Yeah. ¿Qué estás esperando de comida ya, carnal? Ya me dio hambre, mamá. Vamos a echarle estas del zapato, que la verdad no sé qué salsa es. Boli, de qué pato, pedo. Wey, de pato, güey. Es de pato, güey. Sí, así se echa la salsa pato, pues. Toda. El perro solo esperando la comida. Y ya por último echamos los chiles para botanear. Bueno, amigos, no sé si se note aquí en el terreno, pero se está yendo el sol ya. Allá estaba el sol y ahora no se ve, ya está escondido. Nomás está la iluminación que queda de todo lo de allá. Pero pues vamos a tratar de hacerlo mejor. La descarga ya casi está lista, si no es que ya está lista. Pues vamos a comer tacos. Tengo que confesarles que todo el principio del video Armando no hizo absolutamente nada. Se la pasó hablando y no hizo absolutamente nada. Nosotros hicimos esta casita. ¿Nosotros quiénes? El Hugo y yo. ¡Ey! Y la Brenda. Y yo mandé. Trajimos esta coja porque pues nos vamos a juntar en ella. Eso lo trajimos nosotros. Por favor. Como les dije, es lo primero que se pone a hacer Armando. Y hacerles contenido para los suscriptores que están viendo este video. Bueno, amigos, ahora sí ya se nos fue el sol. Pero lo bueno es que ya están los tacos, ahora sí. Sí, más. Guache, wey. Qué buenos tacos. ¡Míralo! ¡Qué buena mordida! ¿Qué andas haciendo, Daniela? Calentándome unas tortillas para hacer mis tacos. ¡Vámonos! Tenemos que reconocérselos, amigos. El Hugo se la rifó con la fogata y el Cota huevo, también. No, ganaron, carnal. Estamos los jodidos. Mira la cura que tiene. ¿Es la buba o bórralo? Déjame comer. Otra vez. O guárdalo y mándalo al grupo. Bien, amigos, ya se hizo de noche y ahora nos estamos cenando esto. Unas salchichitas y pues el Hugo con sus taquitos ahí, ¿no? ¡Aló! Ahora sí, amigos, ya nos levantamos. Yo, Denia y el Boli allá que anda. Más o menos, no, o sea, todavía no despierto. Ya de para acá, güey, hace frío ahí en la sombra. Tenemos pensado irnos a echar unos burritos de carne con chile. Que están muy buenos, muy recomendados también. A ver qué decimos ahorita, ¿no? ¿Tienes ganas de burritos de carne con chile? La verdad, sí. Miren, amigos, encontramos unas vacas aquí. A ver. Mira, son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡A la bestia! ¡Ya hay un chorro más! Hugo, ¿no estás muerto? ¡Hugo! ¡Ey! Buenos días. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Esperen el video el siguiente viernes. Y nuestro amigo Cota se fue ayer, pero igual lo queremos mucho y pues lástima que no pudo terminar el video con nosotros. Saludos a todos los que nos vieron y suscríbanse. Y bueno, ya, amigos, ya saben, suscríbanse aquí abajito, denle like y comenten porque nos encantan los comentarios. A mí a todos siempre lo estamos respondiendo, siempre lo estamos leyendo, así que anímense a comentar algo. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, yo soy Armando de Yeah Compa. Woo!